La Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Salud ofrecía un concierto a cargo de la agrupación musical Nuestra Señora del Rosario de Crevillente, Alicante, en la iglesia de Santa María de nuestra localidad. El programa elegido para el concierto incluyó marchas como Encarnación al Hijo de Dios, Un Corazón Despojado, Luz Divina, Tu Perdón es mi Salud, dedicada a la Hermandad Alcazareña, Pescador de Hombres, Orando al Padre cuando me aleje de ti y Costalero de Amor. Sí, prácticamente todas son inéditas, nadie las había grabado antes. De las 14 marchas sí que hay marchas propias, totalmente propias. Habrá unas 11 marchas propias, que esas son tanto como del presidente mía y de compositores andaluces, amigos nuestros, que tocan en agrupaciones y bandas de cornetas de ahí de Andalucía. Esta agrupación fue fundada en 1923 como banda de cornetas y tambores, pero al principio de los años 90 surge un cambio en su estilo musical, siendo pioneros en la provincia de Alicante con el estilo de agrupación musical. En ese momento se rebautizan con el nombre de Nuestra Señora del Rosario en honor a la patrona de Crevillente. Su uniforme está inspirado en el atuendo de la Guardia Real de Alfonso XIII de Gran Gala. La agrupación está formada por más de 80 músicos, siendo su director musical desde el año 1998 José Torres Rodríguez y el presidente Jesús Jiménez Cobes. Ya se huele a Semana Santa, ya estamos en Cuaresma y se nota la gente, mucha afluencia de gente. La gente, por lo que he visto, parece que le ha gustado. Y muy bien, muy bien. Thank you.